¿Quiénes participan en estos espacios? Bueno, invitamos a expertos, conferencistas, intérpretes, músicos, compositores, arreglistas, docentes, han venido agrupaciones también, de todo tipo, formatos diferentes y de varios géneros y estilos. El espacio, pues, por fortuna ya se ha posicionado a nivel local en la ciudad. Pues, ya hay comentarios, algunos me escriben por correo felicitándome, oiga, qué bueno, pues te está haciendo una labor. Pues, simplemente pues tratamos de poner un granito de arena para contribuir a todo este desarrollo musical en el país. Se ha constituido en una fortaleza este espacio dentro de las políticas contempladas en el PEI de la Universidad Santo Tomás, de manera pues que se ha tenido en cuenta para el proceso de acreditación institucional ese espacio. Por fortuna, hemos hecho talleres, conferencias, foros, homenajes póstumos y en vida, pero hace 4 años le apostamos a hacer un homenaje en vida a los grandes maestros y maestras de la música popular en Colombia. Aquí, pues, no, en el Aula Magna, convocamos en el mes de octubre, que es el mes del artista nacional, alrededor de unos 100, 120 personas ya mayores de 50 años, ¿no? Que a veces no tienen un reconocimiento ante la sociedad. Pues acá ha venido desde Oscar Golden hasta Berenice Chávez, que fallecieron recientemente, Bovea, bueno, cualquier cantidad de artistas del país, no solamente artistas, sino hemos considerado invitar también a musicólogos, docentes, comunicadores sociales, expertos en arte y cultura, escritores, es decir, musicólogos, todos quienes estén de alguna forma involucrados en este hacer musical. ¿Qué proponemos desde los martes musicales? Buscar fundamentalmente 3 líneas de investigación a partir de nuestras actividades. Una, hombre, concentrémonos un poco en la interpretación musical, que es el, digamos, el plato fuerte acá. Proponemos entonces a la comunidad académica, a músicos en general, en fin, generar conocimiento, el cual sirva para reivindicar el sentido de la práctica. A veces como que nos tornamos muy académicos, muy rigurosos, pero como decimos por ahí, de aquello nada. Resaltar lo que hacen los músicos en Colombia desde lo operativo, desde el hacer cotidiano, lo que el músico hace, expresa, eso hay que tenerlo en cuenta. No olvidemos que las nuevas tendencias en Latinoamérica y pues, sobre todo en nuestros países es tratar de ver nuestra realidad socioeconómica sin desconocer el pasado. Para nadie es un secreto que siempre hemos tenido esa influencia de las músicas centroeuropeas o de la escuela de Berkeley o de la escuela francesa, en fin. Oiga, y a veces nos preguntamos, ¿dónde está la escuela chichoniana? ¿Y dónde está la escuela costeña? ¿Dónde está la escuela llanera? ¿Dónde está? Hombre, pues apostémosle a la de nosotros. Si nosotros vamos a construir, si estamos comprometidos con construir un mejor país sociocultural, pues no hay otra alternativa que voltear los ojos a la realidad nacional. Así pensamos acá, sin desconocer el pasado, por supuesto. En Colombia padecemos de memoria, o sea, en mi país, por ejemplo, visualmente, desde el punto de vista sonoro, audiovisual, no tenemos muchas referencias. Los medios de comunicación a veces no ayudan a divulgar esta cultura musical nuestra. Tratemos de firmar todo, de registrar todo, de sistematizar todo, pero lo nuestro, para dejar a las futuras y presentes generaciones material de estudio. No saben, no se imaginan, estos maestros que vienen aquí a hacernos conversatorios nos cuentan una cantidad de anécdotas, de haceres que el país desconoce. Oiga, y nosotros se van a morir pronto estos maestros y esa memoria pasará al olvido. No podemos registrar todo eso que nos dejan estos maestros, se legaron. Toda esa sabiduría tradicional que nos dejó acá, Batata, Paito, todos esos maestros, Gualaco. En fin, ¿qué hacemos con eso? Esa es la pregunta que hacemos acá. Entonces proponemos acá diseñar y producir material didáctico pertinente a nuestra realidad.
Nosotros acá hemos pensado, tal vez más adelante, todas estas memorias audiovisuales, ¿por qué no tratar de hacer desde la universidad pues un documento, decir, miren, claro, publicarlo? Claro, nosotros le apostamos aquí, no, nosotros no somos, y con el perdón de algunos, que guardamos la información, hombre, no estamos construyendo patria así. Abrámonos a la sociedad y compartamos y socialicemos todo. Hago la invitación a la comunidad académica para que socialicemos los trabajos acá. Aquí está el espacio abierto. Simplemente que usted me diga, oiga, quiero asistir a su espacio y socializar con la población estudiantil, con todos quienes están comprometidos en este quehacer musical, vengan. Porque en las universidades a veces se hacen monografías, tesis, oiga, y se queda lamentablemente allí. Hombre, y hay buenos trabajos. Y finalmente, pues, tratemos de recopilar y sistematizar todo este acervo del quehacer sonoro nacional. Y aquí, como lo mencionaba Jorge, presentándoles un trabajo de investigación que realizamos entre el año 2006 y 2007, desde el trabajo de la Red Nacional de Festivales. Para quienes no lo conocen, esta red es una asociación libre, un poco estimulada desde el Ministerio de Cultura y desde la Secretaría de Cultura, que nos ha prestado un apoyo para convocar un sector que llamase organizaciones de festivales de músicas tradicionales colombianas. Esto más o menos lleva un trabajo que se inició en 2004, pero que en realidad se viene constituyendo desde el año 2006 y que ha venido invitando a diferentes estas organizaciones a que se reconozcan entre sí, a que miremos un poco cómo ha sido el desarrollo no solamente del festival como un evento que se realiza cada año, sino un poco entenderlo como un espacio que viene convocando distintos actores del sector cultural y que específicamente estas organizaciones entre sí tienen una serie de características que para la red y la coordinación en especial tenían un interés particular de identificar qué tipo de personas, de organizaciones, es decir, una caracterización general. La red está organizada a nivel de nodos, como lo vimos acá, las músicas del Nuevo Vallenato, el Nuevo Caribe, Nodo Andino, Nodo Pacífico, Nodo Llanero y Nodo Amazonía. Estos ejes de caracterización se tomaron de acuerdo con los parámetros del Ministerio de Cultura, donde en la investigación realizada en el año 2003 y 2004 se establecía que existían 375 festivales en todo el país, festivales de músicas tradicionales, y entonces aquí nos mostraron un poco los datos desde los cuales partimos un poco para hacer una verificación de esa información y convocarlos a llegar a este acuerdo. La tipología general que nosotros acogimos para hacer la clasificación de las fiestas y ubicarlos como festival, quiero presentar un poco brevemente esta clasificación que sale del estudio de las músicas, estudios de las festividades, bueno, en este momento se me olvidó el nombre exacto, pero realizado por el convenio de ustedes Bello en el año 2004, en donde se establece que las fiestas en general se pueden definir como celebraciones colectivas orientadas por una intencionalidad de los individuos que ocupan un ser o acontecimiento sagrado profano a través de ceremonias, rituales o actos conmemorativos, donde entrarían dos categorías: las fiestas tradicionales y las fiestas patrias. Las fiestas tradicionales dedicadas a conservar la memoria y fortalecer la identidad cultural, en donde se ubican las religiosas, fiestas rituales, ceremonias, peregrinaciones y romerías, y las fiestas profanas como el carnaval. Las fiestas patrias, pues, como su nombre lo indica, para pensar el sentido de la nacionalidad, divididas en actos conmemorativos y celebraciones